Muy buenas tardes. Me lo paso el profe, ¿no? Vengo a ser como... A ver, tú lo dices ahí. Manual básico del traje humano. Traje humano. Vamos a colocar acá. Manual. Vamos a partir por la parte dura, así para sacarnos la lata y después lo pasamos bien. Manual. Básico. Del traje. Ahora la pizarra. No. Manual básico del traje humano. ¿De qué está hecho este traje? ¿De qué está hecho? ¿Qué tendrá? Entonces, por ejemplo, tenemos unos trajes amigos que se llaman químicos. Y ellos manejan lo que son los elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar uno acá que se llama oxígeno. Esto lo pasaron en el colegio, yo no quiero presumir, todo esto es materia vista, pero hay que hacer un repaso para que nos entendamos. Entonces, porcentaje en el traje. En el traje. Y aquí vamos a empezar con las sorpresas. ¿Cuánto oxígeno cree usted que tiene su traje? Así a vuelo pájaro. Yo le voy a decir. Gracias a los trajes químicos que estudias. Esto es el 65% de su traje. 65% de su traje es oxígeno. Carbono. Carbono. El carbono tiene ni más ni menos que un 18%. Hidrógeno. El hidrógeno tiene un 10%. 10%. Ahí llevamos 70, 80... Harto. Harto. Ya tenemos la mayor parte del traje. Si aquí yo creo que me entiendan, nos vamos a ir con lo básico, si vamos a ir picoteando para que se entienda, porque si no nos vamos a ir... Después tenemos el fósforo que tiene un 1%, pero es irrelevante. Entonces, existe lo que se llama, en los elementos químicos, el cuerpo cristalino. Cuerpo cristalino. Vamos a ver el cuerpo cristalino del oxígeno. Entonces aquí vamos a colocar. Cuerpo cristalino. El oxígeno tiene el siguiente cuerpo cristalino. Fíjense. Presento a una molécula de oxígeno visto a través de la luz como un cuerpo cristalino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene, esto es un átomo, por así decirlo, y el átomo tiene electrones que están dando vueltas, y aquí algunos comparten electrones, entonces por eso se mantienen juntitos, porque comparten electrones. Entonces apareció lo que yo quería ver, el átomo. Entonces vamos a colocar acá, para que no nos perdamos. Esto es igual Eso es un átomo. Tiene un núcleo en donde hay un protón, y hay un neutrón. Y esa fuerza que ellos ejercen mantienen pegadito así dando vuelta a un electrón, que es negativo. Entonces, ¿cuántos cree usted que tiene de eso en su traje?
unos 100 millones, 20 millones. El traje humano tiene esto, mira. Bueno, lo voy a redondear. Es 5 por 5 más 3 ceros. Eso es igual a esto. Igual 10 elevado a la 28 átomos. Mi traje está compuesto por 10 elevado a la 28. No sé cómo se dice ese número. No tengo idea. Un millón de millones de millones de millones. Bueno, tenemos 10 elevado a la 28 átomos en nuestro traje. Y esto es muy curioso, porque la distancia de aquí hasta acá a veces es así sorprendente. Entonces podríamos decir con total autoridad que el 90% de nuestro traje es vacío. Vacío. ¿Y qué ocupa aquí? ¿Qué hay entre medio? Entonces, de ahora en adelante me voy a dirigir a ustedes como seres de luz. Porque el 90% de ustedes, de esos trajes tan bonitos, es luz. Científico. Eso no lo estoy inventando, ¿eh? Científico. El 90%. Y lo demás es el traje. O sea, hay un ser de luz que lo transporta a un traje. Entonces, mis queridos seres de luz, este átomo, aquí en la Tierra, está sujeto a dos fuerzas o energías. Supongamos que esto es un átomo. Fuerza de gravedad o energía potencial, que depende de la altura, y lo atrae la gravedad. Entonces, aquí tengo menos energía potencial que acá. Aquí la altura es mayor, por lo tanto mi energía potencial es mayor. Fantástico. Segunda. Energía cinética. Movimiento. Moverse. Energía cinética. Me muevo. Entonces me muevo y me muevo. Energía cinética, energía potencial. Entonces, tenemos que empezar a unir comportamientos del traje con la ciencia, si no, ¿para quién? No vamos a sacar nada. Entonces, mira, tenemos electrones negativos, estos que están acá. Entonces vamos aquí a colocar, como me decían, hazte una tablita, vas a un dibujito y se entiende. Negativo. Me voy para allá. Opa. Positivo. Entonces tenemos negativo, positivo. ¿Está claro? Y ahora vamos a colocar este que está aquí. El neutrón. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde quiero llegar con esto? No. Sí. Chico. Grande. En esta tercera dimensión existe lo que se llama la dualidad. Y estamos enfrentados a la dualidad. Negro, blanco. Dualidad. Sí, no. Blanco, negro. Entonces, mira. Vamos a colocar aquí unos temitas. Mira. Oscuridad. Oscuridad. ¿Cuál es el contrario? Luz. Sí, seguimos. No.
Vamos para allá. Disfrutar. Vámonos para arriba. Podríamos colocar, por ejemplo, desgano. Mira. Desgano. Podríamos colocar voluntad. Funciona. Negativo. Positivo. Pensar. Intuir. Algunos ya cachan por dónde. Vamos a colocar otro. Vamos a colocar repetir. Acá vamos a colocar co-crear. Co-crear. Yo ayudo entre mi ser de luz y entre mi traje humano. Yo soy capaz de co-crear. Co-creo. Soy capaz de co-crear. Voy a hacer una silla. Ocupo mi cuerpo y hago una silla. Somos co-creadores de nuestra propia realidad. Me estoy adelantando, un momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se repiten emociones. Todos nos emocionamos. Todos tenemos pena. Todos tenemos tristeza. Y todos nos divertimos y lo pasamos bien y es alegre. Emoción, hablo de emoción. 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 E en física siempre ha sido hasta el día de hoy energía. Emoción implica movimiento. Por lo tanto, señores, mis queridos trajes, emoción es energía en movimiento. Y a mí me parece curioso que hay gente que se las guarda, por ejemplo la pena, se la guarda y se la lleva. En vez de hacerla fluir, si una emoción es energía en movimiento. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Y por qué no me enseñan? Entonces, para allá vamos. A entender el traje, y el contenido. El contenido, el envase y el contenido. Entonces, emoción es energía en movimiento. Tenemos dos, obvio, positivo y negativo. Tenemos dos emociones básicas. Miedo. Amor. Sigue funcionando el monito, todavía va a funcionar el monito, porque estamos con los más, estamos con los menos. Entonces, aquí hay algo que se maneja poco, pero que es sumamente útil, porque si no toda la vida vamos a estar, soy bueno o soy malo, tengo pena o estoy contento. Bueno, ¿y cuándo nos vamos a estar así toda la vida? No podemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay algo que se llama entendimiento. Entendimiento. Y el entendimiento es lo único que me hace a mí transformar. Transmutar. Y de esa transmutación de energía, lograr entendimiento y sabiduría para no seguir repitiendo el cómo estoy. ¿Se entiende? Ejemplo. Vamos a suponer que aquí en oscuridad y luz se mueve el tercer chakra. Vamos adelante. Tercer chakra. Chakra único y exclusivo que
está encargado de las emociones. Cuando usted se enamora, ¿a dónde se le aprieta? La guatita. La guatita. Cuando usted tiene miedo, anda por una calle oscura. Oscura. Cuando tiene miedo y anda por una calle oscura, se me aprieta la guatita. ¿O no? Aquí. Esto manda. Manda aquí, manda. Esto es emoción pura. Entonces, gracias. Existe gente que se dedica a entender su traje. Y el entender el traje tiene muchas ventajas. Obvio. Si el entendimiento lo único que da es ventaja. El entendimiento es una energía potencial. Como energía potencial, está esperando ser usada. Entonces vamos a seguir entendiendo. Permiso. Ya. ¿Estamos claros hasta acá? No hay duda. Entonces, yo les hablaba. Oscuridad, tengo pena. Ay, es que tengo pena. Una semana. 2 semanas. Oye, ya, pues, viejo. ¿Cómo se trabaja esto? Oh, tengo pena. Oh, aceptarla. Tengo que aceptar mi emoción. Si la niegas, si tú dices, no, no tengo pena, la niegas y ni siquiera la ves, no la ves. Entonces queda escondida sin verla. Entonces, lo primero de una emoción es que tú tienes que aceptarla, decir, sí, algo pasa acá, algo pasa, algo pasa, algo pasa. Pena. Sí, yo sé que es pena, lo tengo identificado. ¿Por qué tengo pena? Es que no me ha llamado. ¿Y por qué no te llama? Es que a lo mejor no está ni ahí conmigo. ¿Y si no está ni ahí contigo, por qué estás sufriendo? El ser de luz, hay muchos sinónimos. Le podemos colocar el nombre de alma. Alma. Entonces, las emociones se han transformado en el lenguaje con que tu alma se comunica contigo para lograr sabiduría, entendimiento y elevar tu conciencia. Próximo pololo de la misma niña. No me llama, si no me llama es porque no le interesa. Si no le interesa, estoy perdiendo mi tiempo con él. Por lo tanto, no sigo. Buena. Entendiste, buena. Buena, eso es. Y esa sabiduría que te dio una emoción, tú después la vas a seguir ocupando. Toda la vida. Toda la vida. Entonces tenemos hasta que nos vayamos. Hasta que nos vayamos, tenemos tiempo para hacernos sabios y para lograr entendimiento. Entendimiento. ¿Sí? Entonces, existen trajes, otros trajes, que han estado acá antes que nosotros. Tienen una etiqueta que decía aquí maya, otros tienen una etiqueta que decía celtas, hay otro que decía egipcios. Hay hartos trajes para atrás, si nosotros no somos los primeros. Entonces hay hartos trajes para atrás. Entonces ellos, esas culturas, todas esas culturas, tienen un punto en común. Que ellos hablan del cuerpo humano como sistema energético. Y en este sistema energético aparece lo que son los chakras. Está de moda, los chakras, hoy sí, los chakras. Y la nueva era. ¿Sí? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Entonces, entendimiento. Esto se me va a complicar un poco porque aquí no le pego mucha luz. Hermana, chica dibuja mejor. Un traje promedio, no quise hacerlo ni muy musculoso ni muy flaco, un traje promedio
Entonces tenemos entendimiento. Y exactamente en el entendimiento, al medio de esto, están los chakras, que son 7 los principales. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué 7? ¿De dónde viene el 7? Bueno, en muchas culturas el número 7 es un número mágico. Multiplicado por esto, multiplicado para allá, dividido por esto, siempre aparece el 7. 7, 7, 7. Y yo me puse a investigar. ¿Por qué? Bueno, resulta que, como tenemos un cuerpo cristalino, esto es como un diafragma. Entonces, si yo le pongo luz a esto, luz, y tiro para allá un chorro de luz, pasa por esto y se me abre en un espectro que los colores principales son 7. La luz, al pasarla por un prisma, se descompone entonces en 7 colores principales. Es una gama difuminada. Entonces tenemos, aquí vamos a imaginar así, y aparece el arco iris. Aparece el arco iris, o sea, dentro de nosotros, nuestro ser de luz tiene tonos, frecuencias, los colores son frecuencias de onda que se almacenan en ciertos lugares del cuerpo. Perfecto. Entonces tenemos rojo, tenemos naranjo, tenemos amarillo, tenemos azul, perdón, verde. Aquí verde, celeste, azul y violeta. Cada chakra en sánscrito significa rueda, lo que implica que es un borde energético, así por donde está pasando energía así, está pasando energía así. Entonces, el primer chakra, abajo, entre los genitales y el ano, es nuestra conexión con la tierra. De eso se preocupa esa energía. Y ahí vibra todo lo que tiene que ver con tu conexión con la tierra. ¿Qué es eso? Plata, familia, pega. Terrenal, mundano, totalmente terrenal y mundano. Conexión con la tierra. Color rojo, vibra con el color rojo. Y tiene que ver aquí todo el entremezclado de por qué yo nací con esta familia, por qué tengo estos amigos, qué me ayudan, por qué, qué significa, plata, no plata. Conexión con la tierra. Naranjo, segundo, aquí. La pancita aquí, bajo el ombligo. El segundo chakra tiene que ver con todo lo que es tu autoestima, tu autovaloración. ¿Cuánto quiero a mi traje yo? ¿Cuánto quiero yo a mi ser de luz? ¿Cómo lo manifiesto? Tenemos autoestima. Este ya se lo adelanté. Cuando terminan las costillas, el tercero, emociones. El más grande y el que equilibra los tres de abajo con los tres de arriba. Y ahí está nuestra capacidad de amar. Nuestra capacidad de amar, de dar. Dar, amar. Capacidad. Amar. Verde. Quinto. El verbo, la palabra. ¿Cómo yo utilizo esto para co-crear? ¿Para eso sirve esto? Para hablar, que me escuchen. Y sirve para co-crear también. Entonces, vamos a colocar capacidad de expresión. Expresión, ponemos la expresión.
tercer ojo, el sentido femenino, sexto chakra, intuición. Voy a ir al teatro. Intuición, la sigo y voy. Intuición. Y el último, nuestra corona, que los budistas llamaban el loto de los mil pétalos, es, si tenemos conexión con la tierra, tenemos una conexión con lo divino. Conexión con lo divino. Conexión divino. Siete chakras principales, sus funciones. Los por qué. ¿Por qué los colores? ¿Por qué según la ubicación? Ahí estamos. ¿Alguien siente sus chakras? ¿Alguien se ha preocupado alguna vez de que cuando tiene pena, ¿dónde siente? ¿Dónde? ¿Alguien sabía que tenía la capacidad de intuición? ¿Que puede intuir? ¿O que puedes crear lo que quieras? Siempre y cuando hay algunas condiciones, porque la luz se comporta de cierta forma. La luz, en el planeta donde nos movemos, la luz es vida. Sácame el sol. Chao las plantas, chao los animales, nosotros nos morimos también. Dependemos del sol. Luz, luz. Una frecuencia de onda. Y que está más encima dentro de nosotros. O sea, el 90% de nosotros es luz. Por lo tanto, nosotros tenemos cualidades que son comparables con la luz. Como por ejemplo, amar. ¿Qué es dar? El sol nos da. Nos da. Y no cobra. Y no pide la cuenta. Ni dice, oye, pues yo te he dado tanto. No, da. Nosotros tenemos la misma capacidad de amar y de dar de forma incondicional. ¿Y por qué no pasa eso? El principal enemigo de todos, del planeta, de todos. Porque esto viene reinando hace tiempo. Y hay gente más encima que lo utiliza. ¿Cómo yo puedo dominar a 10 personas? Papa, les inyecto miedo. Y como están muertos de miedo, ¿a quién le van a hacer caso? Entonces mira lo que pasa. Te voy a mostrar una experiencia. Porque aquí llegamos al punto radical de esto. ¿Qué hacemos acá? Porque estamos parados aquí, al medio de una cuestión que es enorme, que se llama universo. Porque estamos parados aquí. ¿Por qué? El ser de luz tiene una forma de evolucionar, de entender y de aprender, que es a través de la experiencia. Tú cuando experimentas algo, lo entiendes. ¿Alguien me puede decir lo que se siente comerse una manzana? ¿Para que yo entienda? No. Me voy a contar por aquí, me voy a decir que es súper rico, que te escurre el juguito. ¿Pero yo lo sé? No, pues no tengo cómo. ¿Qué tengo que hacer? Manzana. Aquí se experimenta. Se experimenta, estamos aquí para experimentar. Y cuando experimentamos, entendemos. Y cuando entendemos, nos hacemos más sabios, evolucionamos y no repetimos errores que están basados en esto, en miedo. Si coloco un trajecito aquí, alrededor de él no hay nada más que miedo. Yo no me salgo de aquí porque aquí me da miedo esto. Y yo no voy a la fiesta porque por aquí me da miedo. Y yo no voy a trabajar porque me da miedo. Entonces estamos aquí y alrededor hay puros miedos. ¿Qué pasa? Que la gente se congela. El miedo se ha utilizado para congelarnos y dejarnos estáticos.
Entonces, como hay oscuridad, como hay miedo, uno empieza a repetir. Y repite, repite, repite los mismos errores. Los mismos errores. Porque estás vibrando, vibrando a lo mejor con baja autoestima. Desde los 10 años, vibras con baja autoestima. Y mientras no arregles eso, vas a tener 50 años y vas a vibrar con baja autoestima. Es un estado vibratorio, de vibración. Entonces, tengo miedo, hay oscuridad, uno empieza a repetir. Te voy a mostrar la experiencia, mira. Experimento número uno. Sigo sin ver, sigo sin ver. Entonces, yo me ahorré los primeros 100 porque uno pasa corriendo. No van a sacar. Entonces, otro. Segundo, después de ese. Siento miedo. Ahí me acuerdo. Ya, ahora sí. Segunda. Me pasa lo mismo. Y así fuimos evolucionando como raza. Hasta que alguien abrió los ojos. Abrió los ojos y dijo... ¡Dale, campeón! Y todos los que estaban aquí en el suelo, oye, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Hay una experiencia que se repite, hasta que entiendas. Entonces tú vas a venir aquí y vas a hacer... Excelente. ¿Pero qué es lo que pasó con el primero que pasó? Se puso aquí, po, y se puso a cobrar. Y apagó la luz. Entonces, el que quiera pasar por acá con luz, y el que no, a ciegas. Tan, 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 tan. Entonces, ya no estamos para eso. El planeta también es un ser vivo, también vibra, y como planeta también está evolucionando. Y todos nosotros estamos evolucionando. Y andan todos ya con el amor, las canciones, Feel Love Generation. Y todo, no, si hay que sanarse, compadre, sanémonos, hay que sanar. Estamos pasando por un periodo evolutivo en que estamos saltando de esto. Nos vamos a ir acá. Y va a ser amor. Neto, ojalá te digo. Bueno, entonces, mira, repetir. ¿Qué pasa cuando repito, repito? Pum, pum, pum. A mí me da... Me da rabia. Después de la rabia, que más encima la boto por acá y contamino a todo el que tenga esto, porque este sistema es incorporado, esto va con esto, ¿sí? Entonces yo boto por acá mi rabia y contamino a todo el que esté cerca. Entonces después de la rabia, uno empieza a crear persona. Y cuando esto es tan fuerte y tiene tanto esto, poder. Estamos todos hasta acá. Eso. Que hay uno arriba, porque esto que implica esto, esto implica esto, que hay gente que está sufriendo. Mientras exista poder, va a haber gente que va a estar abajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la evolución de la Tierra? Es que esto está empezando a ser así. Se está empezando a equiparar. ¿Por qué? Porque tenemos el otro lado. Vamos por el otro lado. Entonces, la gente aquí está empezando a entenderse. Está empezando a manejar sus emociones. Está logrando sabiduría. Su autoestima está empezando a crecer, porque el controlar la autoestima, aquí la controlan con culpa. Mientras tú tengas culpa, te manejas con culpa, no tienes autoestima. No tienes autoestima, no te crees, no te valoras. En cambio, ahora ya sabemos que somos seres de luz y que tenemos las mismas cualidades que la luz y que somos co-creadores de nuestra propia realidad.
Por lo tanto, puedo hacer lo que quiera, siempre y cuando con amor y con entendimiento. Entonces, co-crear, tenemos acá, venimos con armonía. Entonces, como me entiendo, como tengo mi autoestima clarita y como tengo una buena conexión con la tierra, porque entiendo a mi papá, porque entiendo a mi mamá, porque entiendo a mi hermano, porque entiendo a mi pololo, porque sé que estoy trabajando aquí, porque este trabajo después me va a dar el conocimiento para después irme a otro trabajo, entonces entiendo, fantástico. Entonces por aquí empieza a salir armonía. Yo empiezo a hablar armónicamente, con entendimiento. Fantástico. Entonces tenemos rabia, armonía. Cuando empiezo a hablar con armonía, la personalidad, que la personalidad habla de uno, y aquí de personalidad podemos sacar unos sinónimos, como por ejemplo, ego. Y del ego, que hablan los budistas y otras religiones así, el ego, está compuesto por yo y por no. Oye, ¿y tú? No. Oye, ¿puedo hacer? No. Tengo el poder. Oye, ¿tú qué? No. Y el otro componente es el yo. Ego. Yo. Es que yo digo. Es que yo lo hice. Y ahí vienen sus combinaciones múltiples como no, yo no, o yo no, o no, 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 yo, o yo no, yo no, 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 yo no. Personalidad. Es alguien que se separa y usa esa. Todos somos únicos. Todos somos únicos. Pero no es para que lo uses con ego. Entonces, contrario al ego, a la personalidad, al ego, al yo y al no, esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Espiritualidad. Ser espiritual. Soy un ser de luz, como tú. Tengo un traje humano, como tú. Y a ti te tocó vivir procesos según tu estado evolutivo. Y a lo mejor a Pedrito le toca vivir otros procesos evolutivos. Pero seguimos siendo seres de luz y seguimos siendo trajes. Hay diferencias de procesos. El que va más arriba respeta y ayuda con amor y con luz para darle entendimiento al que tiene un proceso que va más abajo. Y si todos empezamos a practicar eso, porque yo soy sabio, entonces la niña esta que estaba sufriendo va a tener una amiga y va a llegar, oye, esa izquierda hace 2 semanas que no me llama. Y él le va a decir, significa que no está interesado en ti. Se transmite el entendimiento. Amor, amor, te transmito mi sabiduría. ¿Sabes qué? No está ni ahí contigo. Fantástico, logro entendimiento. Mi amiga también. Amo, comparto mi sabiduría. Fantástico. Espiritualidad. Y de eso evolucionamos a lo que es servicio, que es el opuesto al poder. Servir. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Un buen servicio, ¿a quién no le gusta que lo sirvan bien? Cuando vas a un restaurante y te atienden, tú, oh, me atendió muy bien. ¡Pum! 20% en vez del 10%. Sí, pues si a todos les gusta el servicio, a todos. Y si todos logramos ser serviciales, ¿cómo sería esto? ¿Cómo funcionaría? Empieza a andar distinta la máquina. Esto empieza a funcionar distinto al tiro, de forma inevitable. Es inevitable, porque seríamos todos iguales, porque entiendo tu proceso, a ti te entiendo tu proceso, nos ayudamos.
Y en vez de construir una empresa gigantesca que voy a vender mucho dinero y voy a tener el poder del dinero, yo digo, voy a hacer algo que dé servicio para todos. Y como es un buen servicio, todos lo van a querer. Igual voy a ganar. Y voy a ganar de buena fe, voy a ganar bien, tranquilo, conmigo. Rico, estoy haciendo algo rico, me siento bien, bacán. ¿Se entiende? Entonces, permiso. Vamos a colocar aquí un punto muerto. Entonces, de aquí para allá, tenemos evolución. Evolución. Y de allá para acá tenemos involución. Mientras todos vayamos en este camino, estamos evolucionando. De oscuridad a la luz, de repetir a co-crear, de pensar a intuir. Fantástico. Estamos evolucionando. Si alguien va al revés, señor, viene en contra. El mundo es un ser vivo que está evolucionando. Entonces usted peleando constantemente con el mundo. Evolución, involución. ¿Esto es malo? ¿Es malo? ¿Es malo? No existe lo malo. No existe lo malo. No existe lo malo. Porque sin esto, nos quedamos sin benzina. Si esto es la benzina, el movimiento va de negativo a positivo. Entonces esto no es malo. No es que esto sea malo, esto es muy malo, esto es muy bueno y esto es muy bueno. No, no se trata de eso. Bueno o malo. Se trata de entender. Y ver que esto de acá es nada más que benzina. Es un indicador de que tengo que entender algo, tengo que entenderlo y evolucionar. Nosotros todos tenemos la capacidad de cambiar. Y si hay algo que no te gusta, ¡cámbialo! ¿Quién te vas a topar para cambiar? El ego. El ego no quiere soltar. El ego no quiere cambiar. El ego busca la comodidad. El ego busca permanecer igual, siempre, sin cambiar. Sin cambiar. Esto es repetir y esto es co-crear. El ego es parte de repetir. A él no le interesa cambiar. Él está cómodo. A él le gusta ser como es. Esa es la función del ego. Retenerte, frenarte. Quiero cambiar. No, pero ¿por qué si tenía autito? No, es que quiero cambiar. ¿Pero qué si tenía casa en la playa? El ego siempre va a querer detenerte, frenarte. Esto tienes que cambiarlo. No, yo no. No, yo no. Oye, parece que tenía un poco de ego. No, yo no. ¿Te escuchas? No, yo no. Es distinto decir, sí, puede que tenga un poquito. Lo hago consciente, lo tengo, y ahora puedo cambiarlo. Y ahora lo cambio, cuando lo tengo consciente. Pero mientras niego, ni siquiera lo veo. Ni siquiera lo veo. Entonces, mira. Los chakras. Las emociones, quedó claro. Aquí sentimos las emociones. Este es el primer aviso. Aquí están, en Chile, las tasas más grandes. Colon irritable, cáncer gástrico y todo lo que tenga que ver con el estómago es por falta de entendimiento emocional. Es porque tienes una carga emocional tan grande que la energía que es negativa, siempre negativo, lo empiezas a acumular, hasta que esto explota. Energía vibrando a esta altura. Vibrando involutivamente, desarmónico con mi cuerpo, con mi ser de luz. Es obvio que te tienes que enfermar. Es obvio que el traje se echa a perder.
capacidad de amar. ¿Amar? ¿A quién? A todos. ¿Cuál es el chiste de amar a mi papá, a mi mamá, a mi mamá, aquí a mi familita? Y para allá, si no los conozco. No los conozco, pero viejo, amar. Hay una sola forma de amar, y es amar de forma incondicional. ¿A quién? A todos. ¿Puedo ayudar? Ayudo. Servicio. Capacidad de amar. La capacidad de co-crear. Usted se crea su propio entorno. Usted lo que dice, esta vibración, lo que usted dice, se plasma en la realidad. Persona con baja autoestima. No, es que no sirvo para nada. Te escuchan 80 personas, se empieza a correr el rumor. Y de repente llega un X y te dice, oiga, usted es el que no vale nada. ¿Cómo supo? ¿Cómo se enteró? Date cuenta que salió de ti, que tú lo co-creaste. No, es que yo creo que me va a ir mal. Si yo creo que esto no va a funcionar. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? ¿Qué realidad te estás creando? ¡Tú mismo! Y fíjate, aquí voy a entrar en otro. Los chakras trabajan en pares. En pares. Este con este. Este es el gran centro equilibrador. Este con este. Este con este. Y este con este. De dos en dos hacia afuera. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una emoción que no la he trabajado, que no la entiendo, pongámosle tristeza, no la entiendo, ando con tristeza. Vibro, mi trajecito, vibra con tristeza. Y cuando voy a abrir la boquita, ¿qué va a salir? Tristeza. Tristeza. Si tengo aquí una rabia que no he trabajado y la tengo y la he retenido por muchos años y sigo con rabia y sigo con rabia, ¿me van a salir flores por la boca? Espérate que se demore el auto adelante, que se demore 3 segundos. ¡Ya voy! 3 segundos, perro, 3 segundos. Déjalo que ponga primera, por lo menos. Entonces, importante entender tus emociones, porque si no, ¿qué vas a co-crear? Si tengo miedo, sigo teniendo miedo, lo sigo repitiendo. Mi autoestima, mi autovaloración trabaja con la parte de la mente. Si me niego, si valgo poco, si tengo poca veracidad según mí mismo, con respecto a mí mismo, tengo duda, me nace la duda. Entonces, cada vez que yo tengo una intuición, dudo. Ejemplo. Estoy en mi casa aquí, se acerca la hora de 11, y yo digo, voy a ir a comprar pan. Es intuición. ¿Cómo determino que es intuición? Porque es creativo, porque es positivo, y porque se da en el único tiempo que existe, que es el aquí y ahora. El único tiempo que existe es el aquí y el ahora. ¿Usted tiene intuición? Pues tiene que ser aquí y ahora. Entonces, en este chakra se contrapone la intuición, mi capacidad de estar aquí y ahora y poder estar recibiendo y crear el chispazo, la intuición, o estoy pensando. Si no estoy en el ahora, estoy pensando. ¿Y en qué pienso? Pasado. O futuro. Aquí y ahora. Estoy pensando. Pasado. Estoy pensando. Futuro. Aquí y ahora. Intuición. Entonces, si tú tienes duda de ti, ¿cómo vas a seguir tu intuición? Si cuando tú digas, voy a comprar pan porque se acerca la 11, seguidito de ese chispazo de intuición, hay dos posibilidades. O le inyecto amor, o le inyecto miedo. Voy a comprar pan porque se acerca la hora de 11. No, capaz que esté cerrado. No, a lo mejor todavía el pan no sale.
No, no, mejor no. Y tu intuición, que te decía que fueras a comprar pan, la negaste. Le inyectaste miedo y no fuiste a comprar pan. Por lo tanto, sigue donde mismo, sigue repitiendo. Otro escenario. Hoy se acerca la hora de 11, voy a comprar pan. Sí, po. Sí, te creo. Te creo, vamos. Le inyecto amor y voy a comprar pan. Probablemente esté cerrado. Probablemente no hay pan. Pero te moviste de forma creativa y en el trayecto de tu casa a la panadería puede que te encuentres con alguien. Puede que leas un letrero y digas, oh, justo lo que andaba buscando. Y hemos llegado a lo que es la sincronicidad. ¿Existen las casualidades? No. Existe la sincronicidad, hechos sincrónicos. Oye, justo me encontré con este gallo. Justo sonó el teléfono y era él. Justo necesitaba un auto y me apareció. ¿No serán muchos justos? Si tú eres capaz de mantenerte en el aquí y el ahora, entiendes tus emociones, entiendes todo. ¡Pum! Me planto. Mi pasado lo tengo claro, con mi familia, con todo lo tengo claro. Entonces permanezco aquí y ahora. Como estoy aquí y ahora, entro en un orden sincrónico. En un orden sincrónico. Universal. Te estoy hablando de estrellas. La Tierra es un punto en un sistema más grande. Ese va siguiendo un orden que es sincrónico. Entonces, si tú te permaneces en el aquí y en el ahora, ¡pum! Chispazo, intuición. ¿La sigo? Sí, voy con la sincronía. Entonces, puede que el pan no haya pan. Pero encontré justo un tipo que me ayudó a entender algo. O leí algo que me cambió una pregunta que yo tenía pendiente. Sincronicidad. Hechos que pasan cuando deben ocurrir. ¿Para qué? Para elevar mi energía potencial. Si es que andas en busca de eso, obviamente. Entonces, confío en mí, me valoro, puedo confiar en mi intuición ciegamente. Depende de cuánto miedo tengas acumulado, cuánto lo trabajes. Depende de cuántas emociones has entendido. Entonces, ¿esto es malo? No, no es malo. Pero esto te marca una pauta. ¡Ey! Hay algo que todavía no entiende, señor. ¡Ey! Hay algo que tiene que cambiar usted. ¡Ey! Si seguimos por acá, nos acercamos al ego. Si estás sufriendo, es porque te niegas a aceptar algo. Entonces, sufrimiento es lo que te demoras en aceptar lo inaceptable. ¿Me equivoqué? No, no, si no me he equivocado. ¿Me equivoqué? No, si estoy bien, estoy bien. Yo no me equivoco. ¿Te equivocaste? No, no, te digo que no. Sufro, sufro, sufro. Y el primer chakra indica, es como el indicador de energía que tiene tu traje. Si estás sufriendo, vibro bajito, bajito, bajito. Si estoy disfrutando, estamos, estamos. Entonces, mi conexión con la Tierra me marca la energía que yo tengo disponible para utilizar. Si sufres mucho tiempo, te debilitas. Como te debilitas, tu traje está bajo en energía. Y si, por ejemplo, se le ocurre llegar a un virus, ¡pum!, te lo agarraste. O sea, andas débil. Andas débil. Te lo agarras. Séptimo. Mi conexión con lo divino. Y aquí vamos a entrar aquí en el tira y afloja. Buda, Alá, Tatita Dios, energía cósmica, Jesús, Alá, Yahvé. Póngale el nombre que quiera. Póngale el nombre que quiera. Pero existe algo que es superior a nosotros. Existe algo que es divino. Divino. Y para las culturas, por ejemplo, para los egipcios, el sol era divino.
Pero sí, claro que tiene que ser divino, porque si saco el sol, nos morimos todos y no existimos, ni siquiera nos vemos. Andaríamos a choque, no crecerían las plantas y todo. Es divino el sol, pero claro que es divino. Y sin él no somos nada. Existen otros trajecitos que tenían aquí una etiqueta de los celtas. Decían celtas, la etiqueta. Y los celtas decían, los árboles son divinos. Los árboles son los únicos que nos dan oxígeno para respirar. Y el 65% de nuestro traje es oxígeno. ¿Qué pasa si corto todos los árboles? ¿Funcionamos o no funcionamos? Por lo tanto, existe algo que es superior a mí, de lo cual yo dependo. Existe un orden universal. Existe lo divino. ¿Qué importa el nombre? Existe lo divino. Pongámonos todos de acuerdo. Dios. Un nombre. Dios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Tú tienes una conexión con lo divino. Mira, si este traje es maravilloso, tienes una conexión con lo divino. ¿La usa? ¿Cómo se usa? No, yo no la uso nada. ¿Pero cómo? Si es como dejarte el brazo izquierdo ahí en la mañana y salir sin el brazo izquierdo. No, po. Es parte tuya, es parte de ti y tienes que usarlo. Aprovechalo. Háblale, pregúntale, y en el peor de los casos, te voy a decir que tú tienes un pedazo de ese divino dentro tuyo. Dentro tuyo hay un pedacito de un todo que es divino. Entonces, cuando tú empiezas a utilizar tu conexión con lo divino, ayúdame, le preguntas en voz alta, co-creando, usando aquí tu otro, ayúdame, muéstrame, oye, necesito aquí saber algo. Y si uno está en el aquí y en el ahora, esperando por esa respuesta, de repente uno prende la tele, oh, justo lo que necesitaba, justo. Oye, el otro día me encontré con Pepito, me dijo justo lo que necesitaba. Las respuestas llegan, no por correo, llegan de formas de señales, de símbolos. ¿Dónde? Aquí y ahora. Aquí y ahora. Es el único lugar en donde tú puedes descifrar esas señales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú empiezas a usar lo divino, lo empiezas a usar a diario. Ayúdame, gracias por estar acá. Este experimento la lleva, es lo máximo. Estar acá, hay cola y nosotros estamos aquí pasándolo mal, sufriendo. Tiene sentido. Entonces, empezamos a utilizar lo divino. Lo divino empieza a entrar en ti. Tú empiezas a funcionar de forma divina. ¿Cómo va a ser tu autoestima? Divina, pues viejo. Si yo tengo un pedazo de lo divino, ¿cuánto valgo? No tengo precio. Soy capaz de hacer cualquier cosa entre mi ser de luz y mi traje humano. ¿Cuánto vale eso? Divino. Mi autoestima bien puesta. ¿Me he equivocado? Sí, pues sí me he equivocado. Pero porque no sabía. Porque nadie me explicó. ¿Tengo derecho a equivocarme? Sí, te puedes equivocar, pero puedes cambiar. Puedes evolucionar. Y ser mejor. ¿Cómo me voy a emocionar si estoy trabajando con lo divino? De forma divina. Cada emoción que me llegue, divino. Viejo, el traje funciona. Está recibiendo y dando. Somos seres resonantes. Tenemos la capacidad de resonar, tenemos la capacidad de reverberar. Repetir. Lo que pasa es que nuestra visión es limitada. Si imagínate que hay unos trajes así que andan en cuatro patas, que ven en blanco y negro. Nosotros tenemos la dicha de ver en tres dimensiones y con colores, pero así todo es limitado porque no alcanzamos a ver los 10 elevado a 28 que tenemos, no alcanzamos a verlo. Y como trabajan en pares, si yo tengo mi conexión con lo divino, una buena conexión con lo divino, la uso, la entiendo, me ayuda, me da entendimiento, si este está vibrando, ¿cómo va a ser mi conexión con la tierra? ¿Cómo me voy a conectar con la tierra?
¿Cómo empiezo a ver a mi familia? De forma divina. ¿Cómo veo a mis amigos? De forma divina. Cada proceso que tengo, cada borrazo que me pegué, es divino. Si es que lo sé entender y lo utilizo para cambiar y no repetir. Entonces estamos aquí en un plan divino. 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 Entonces, este manual es para un traje. Cada traje se preocupa de su traje y de su ser de luz. ¿Qué es lo que hago con esto? Si aquí tengo, por ejemplo, muchos vibrando con miedo, muchos negativitos, se forma un campo eléctrico. Eso es física. Si yo tengo un cable y le paso corriente, corriente, es decir, puros negativos, 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 aquí alrededor se forma un campo eléctrico. ¿Es importante que usted trabaje sus miedos, que los entienda? Sí. Porque si te pongo con pura gente con miedo, me estás formando un campo eléctrico. Y todo el que se meta ahí en ese campo eléctrico va a empezar a vibrar como el campo eléctrico. Al revés. Pasemos puro positivo. Se forma un campo magnético. Y si tengo hartos pedacitos, hartos bolitas así, vibrando de esa forma, con amor, entonces empiezo a provocar un cambio. Un cambio. Entonces es pega de cada uno consigo mismo, entenderse, entender sus miedos, ver cómo pienso. Estoy pensando, estoy en el ahora. Estoy, cuando uno se acuesta y empieza, oh, hasta que te duele la cabeza. Si pensar, el pensamiento es energía. Y de tanto pensar y pensar y pensar y pensar, uno se agota y te duele la cabeza. Si es energía. Cuando uno habla puro sapo y culebra, te termina aquí con la garganta más o menos resentida. Esto está relacionado con tu salud de tu traje y de provocar un cambio entre todos. Sí, todos tienen que participar en esto. Todos. Todos son seres de luz. Todos tienes un traje humano. Todos queremos evolucionar. Todos queremos disfrutar. Todos queremos pasarlo bien. Todos. Todos. Entonces el que esté aquí, que evolucione y que ponga todo su poder al servicio de los demás. Y el que se encuentre con esto, no, que se dé cuenta y que vaya para el otro lado. Y que empecemos a conversar, a que haya diálogo, un diálogo fluido, con entendimiento. ¿Se entiende? Entonces, mira, esto es básico, es como la parte básica, para que tú empieces a trabajar contigo. Trabajes. Un manual de una mesa, construye una mesa. Si es que lo uso. Un manual de una silla, hace una silla. Si lo usan. Fantástico. Y este manual es para el traje humano. Si usted lo usa, se va a humanizar y va a ayudar a provocar un cambio que estamos buscando todos. Si todos estamos buscando lo mismo. Entonces, miren. Vamos con más ciencia. Tenemos el núcleo del átomo, el núcleo. Y después tenemos órbitas concéntricas, más afuera, que en la cuántica se llaman niveles, donde hay electrón. Pero existe la posibilidad de que hayan dos electrones por nivel, dos. Y de la siguiente forma, uno girando en spin más uno y otro girando en spin menos un medio, más un medio, menos un medio. Entonces yo tengo aquí el núcleo y en la primera órbita pueden haber dos electrones, girando uno para allá y el otro un poquito más adentro girando para el otro lado. Este es mi núcleo. Con amor positivo y con entendimiento. Mi núcleo. Formemos un traje, llevémoslo a la unidad, a lo micro.
mi núcleo, con amor y con entendimiento. Y alrededor vienen los electrones. Aquí empieza la magia. Par, par y par. Somos átomos de tres niveles. Tenemos amor y entendimiento y tenemos electrones dando vueltas. Y unos van en pro de la evolución y otros van involutivos. Los involutivos no quiere decir que sean malos, pero los involutivos nos dan la fuerza para movernos, para entendernos y para cambiar. Núcleo que ama, que entiende, y los electrones que dependen de ese núcleo. Transformémonos en átomos todos. Transformémonos en átomos. Y nos transformamos todos en átomos y dejamos la pata. Lo pasamos bien todo. Y en vez de estar así sufriendo todos con cabeza baja, estaríamos parados así mirando al planeta y diríamos: Tierra, la Tierra la lleva, la Tierra como máximo, las estrellas, ¿vale? Sí, pues, todo junto, todo junto, todo junto. ¿Se entiende? Evolución, involución. Y me queda la última categoría, que aquí esto empieza a ser cada vez más mágico. Si yo agarro esto, le puedo decir con 100 sea conciencia, ser conscientes en cada momento de tu vida. Entendiendo, dando. Entendiendo, dando. ¿Quién me empuja? El miedo, las emociones, mis experiencias de vida. Eso me mueve. ¿A dónde quiero llegar? Mejor. Siempre mejor. 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 Siempre mejor. Siempre mejor. Mejor. Hay que evolucionar. Y a esto de acá, ¿cómo le llamamos? No ciencia. Mente. Los mayas hablaban de que nosotros vivimos una ilusión provocada por la mente. A mí me hace mucho sentido. Conciencia. No le quiero. Mente. Mente. Miento. Pensamiento. Mientras sigamos siendo seres mentales, nos estamos perdiendo el ser conscientes. Conscientes de todo. Los mayas, y aquí me voy a dar un gustito, voy a hablar de los mayas, se habla de que eran seres galácticos. Ellos a través del entendimiento de la naturaleza, los árboles, el sol sale para allá, el sol sale mirando hacia el norte, el sol sale de este a oeste. El movimiento del sol con respecto a la Tierra es evolutivo. Evolutivo, fantástico. Tenemos norte, norte, sur, este, oeste. Entonces, mira, te voy a hablar de los mayas un poquito para que cachí. El cosmos, el cosmos. Los mayas hablaban de Hunab-Ku, que es el centro del universo, donde hay una pulsación, pum, 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 armónica, una pulsación, pum, 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 se contrae y da, se contrae y da, en el centro del universo. Y nosotros tenemos Kusam-Sum, que sería como un walkie-talkie, un centro transmisor, para comunicarnos con ese centro y para recibir esas pulsaciones, que son armónicas para todo el universo. Los mayas crearon un sistema de calendario que está basado en 13 ciclos de 28 días cada uno.
13. ¿Por qué 13? Ah, porque nosotros tenemos 13 articulaciones principales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13. ¿Y el 28? Cada 28 lunas hay luna llena. Eso es la naturaleza. 28, luna llena. 1, 2, 3, 28, luna llena. Luna llena. El ciclo de la mujer es de 28 días. 13 por 28, 364. Más un día que ellos le llamaban el día fuera del tiempo. En cuando uno cambiaba de ciclos. Se terminaba un ciclo, pum, empezábamos otro. Pero antes, un día fuera del tiempo. ¡Wow! ¡Wow! 4 semanas. 1, 2, 3, 4. Por 7 días, era 28. 7 por 4, 28. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, 4 veces. Pum, luna llena. Pum, 13 de esos. Pum, un ciclo. Ah, perdón la expresión. Apotopelado en la selva. Apotopelado en la selva. Nada de notebook, ni la globalización, ni internet. Los mayas, apotopelado en la selva. Y ellos tenían la teoría de que nosotros pertenecemos a la galaxia, al universo, y que cada uno de nosotros pertenece a una raza. Entonces los mayas hablaban de 20 razas cósmicas. ¿Y de dónde viene el 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 20 dedos. Entonces, dependiendo del día que tú naciste bajo un sello, uno de los 20. Naciste en algún ciclo, uno de los 13. Y naciste en uno de los 7 también. Entonces tengo familias galácticas con cualidades cósmicas, cósmicas. Entonces hay familias. Falta que nos encontremos. ¿Por qué no nos encontramos? Porque tenemos miedo. El que tiene miedo le cuesta mostrarse. Le cuesta mostrarse. ¿Cuesta llorar? Sí, pues cuesta llorar, porque están los otros mirándome. ¿Cuesta reírse? Sí, pero ¿qué dirán? Estamos sujetos a lo externo para poder ser, cuando debería ser al revés. Nosotros deberíamos ser y encontrarme con alguien que sea, entonces los dos vamos a vibrar igual y nos vamos a encontrar. Los mayas. Impresionante, para leerlo, para estudiarlo. Manual básico del traje humano. La mente te engaña. La única función que tiene la mente es engañarte, retrasarte, negarte, decirte que no. Tu conciencia, tu ser de luz, quiere cambiar, quiere avanzar, quiere cambiar y ser lo que es, lo que es. Dar, la luz da. Nosotros también damos. ¿Nos engaña la mente? Vamos a mostrar que la mente te engaña. Diciendo que no, date cuenta que es el ego. Si quieres cambiar, lo puedes lograr todo, porque eres un ser de luz y te comportas como igual. Les dejo el manual
para que practiquen día a día. Esto es un arte. El tiempo es arte. El tiempo se ve en el arte. Y esta arte es una de las más grandes e importantes. Es el arte de la autotransformación. Mientras más tiempo le dediques, más logras. Menos tiempo, menos logras. Pero tienes todas las herramientas. Lo puedes lograr. Los dejo con el manual y ojalá todos practiquemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, amigas y amigos. Gracias a los nuevos suscriptores. Luminoso abrazo para todos.